¿Te has enterado de la movida? Sí, ya me lo dijo anoche Paula, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Esas cosas no se hacen, ¿eh? Joder, yo te digo. Puede pasar lo que sea, pero no puedes comportarte como un capullo y hacerle eso a la chiquilla. Sí, yo ya lo dije de hace tiempo, que ese tipejo no era de fiar, ¿eh? Ya ves, estoy harto de decírselo a Paula. Que siempre acaba con esas clases de tíos, que no lo entiendo. ¿Vosotros sabéis solteros? Joder, eso es lo peor. Pero nada, tío. A la buena gente tienen que pasar cosas buenas, ¿no? ¿Qué dices? Qué buen día hace hoy, ¿verdad? Sí, de la leche. Joder, miras a ti. Qué gorda. O sea, hasta que se lo come todo. De verdad que es que yo no entiendo cómo la gente puede acabar así. La desgracia la tiene cualquiera. Hostia, hostia, tío. Mira, un negrata. Ya. Ya. Cada vez hay más, ¿verdad? Sí. Y nosotros aquí sin trabajo y teniendo que aguantarles. Joder, es que entre los que pagamos para tener que curar al gordo y los que vienen de fuera para encima quitarnos los trabajos, España es que no va a levantar la cabeza en su vida. Pues yo no pienso irme a ningún lado, ¿eh? Que se muevan ellos. Ahí tienen la puerta. Joder, ¿has visto a ese viejo? Desde luego, hay gente que no acepta, que ya no tiene 20 años, ¿eh? Tú sabes que si me ves en esa situación, tienes permiso para verme a Tarile, ¿verdad? Hostia, hostia. Mira, tío. Mira esa tía. Está claro que dos tetas tiran más que dos carretas, ¿eh? Pero cállate, a ver si te va a escuchar una feminista de esta, de los cojones. ¿Tú sabes lo que le diría yo a más de una de esas? Pues claro, que tuvieran una cita conmigo. Oye, ¿y tú desde cuándo no follas, tío? Yo follo todos los días, capullo. Ya, ¿y yo? Pues eso. Tío, tronco, ¿has visto al tipo este que ha salido en las noticias, que armado con una escopeta ha saltado a la calle y se ha cargado todo, Dios? Ya te digo, tío, ayer en las noticias creo que salió. Pues tío, cómo se le ha ido la pinza, ¿eh? Anda, ¿a quién tenemos ahí? Tu vecina, ¿verdad? Ah, sí, la estirada esa. Dile algo. ¿Cómo que paso? Dile algo, amigo. Que no, coño, que no ves que es una gilipollas engreída. Si es que se le ve. La verdad es que tiene razón, ¿eh? Se le ve en toda la cara. Mira, otro gordo. Tío. ¿Tú crees que si le digo algo saldrá conmigo? ¿Quién, al gordo? No, cojones, ¿cómo va a ser al gordo? ¿A Paula? Claro, si es un tipejo estupendo. Joder, muchas gracias, tío. Tú también lo eres. Lo sé. Un fenómeno, tío. Un partidazo. Joder, mira ese que carecho. Joder, cómo está el panorama en España, ¿eh? Que casi ya no se puede ni seguir a la calle, no dan ganas. Y ese ahí tirado, seguro que está chupando del bote. Si yo fuera el presidente, otro gallo iba a cantar. Claro, me enchufarías a mí, ¿verdad? ¡Hostia, tío! ¡Claro! ¡A ti el primero! Qué buena gente eres, tío. Tú harías lo mismo por mí, que soy tu amigo, ¿verdad? Tío, ¿de verdad me lo estás preguntando? Pues claro.
Qué bien se está aquí, ¿eh? El carajo.